Thank you so much for joining us. You just heard. Gracias a todos y todas por juntarse con nosotros hoy en Charlas Violetas Mache. Ellas son grupo juvenil en Honduras. Son artistas activas a nivel político y han escuchado algo de música original para La Lucha Sigue. Y las canciones que acaban de escuchar las grabamos en La Esperanza, el pueblo de donde es Berta Cáceres y Copín. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Ahora es el momento para que todas las personas puedan regresar. Vamos a empezar la discusión con Miriam y Berta. Miriam Miranda es de Ufrané y Berta Zúñiga Cáceres de Copín. Solo para que todas las personas estén enterados, pueden poner preguntas. Si tienen preguntas para ellas, las pueden poner en el chat. Y habrá un espacio de preguntas y respuestas después de sus presentaciones. Y también hay un botón para preguntas y respuestas en el Zoom. Entonces, si quieren ponerlo ahí o en el chat. Entonces, vamos a empezar abriendo la discusión de panel con Miriam Miranda. Miriam, tienes 15 minutos. Berta Zúñiga Cáceres afterwards. And so, pues vamos a escuchar de Berta Zúñiga Cáceres. Miriam Miranda es de las cofundadoras de Ufrané. Ufrané es la organización fraternal negra de Honduras. Es una voz representativa llevando la lucha en la costa norte, y Ufrané trabaja para mantener la cultura grifaneu y también el conocimiento tradicional. Nuestra liberación empieza porque sembramos lo que comemos. Eso es la soberanía alimentaria, dice Miriam Miranda. Ufrané ha generado un movimiento de personas afros y negras para defender los recursos y la tierra contra el robo de tierras llevado a las empresas multinacionales, el Estado y la oligarquía. Ahora vamos a escuchar de Miriam Miranda, y ella es una mujer muy poderosa, tal vez las más poderosas en el mundo, llevando a cabo la defensa de la tierra en Honduras. Ella creció a nivel organizacional con Berta Cáceres y Copení, y Ufrané tiene una relación larga de la solidaridad, y han estado liderando la lucha para justicia en Honduras, imaginando una nueva Honduras. Entonces, Miriam ha pasado su vida defendiendo la cultura, el ambiente, los derechos de tierra de las personas garífunas. Estudiando en la universidad, ella empezó a trabajar con mujeres y poblaciones marginalizadas, escuchando sus historias, hablando con ellas y ellos sobre sus derechos. Es de ahí que salió mi conciencia feminista, dice Miriam. En 1978, Ufrané fue fundada. Miriam ha liderado la lucha de Ufrané para recuperar su tierra. Entonces, sin más, tiene una relación larga de la solidaridad. Ya estamos invitándole a hablar, Miriam. Muchísimas gracias por estar acá y tu solidaridad y toda tu lucha que se inspira tanta gente en este mundo y que está cambiando el mundo realmente. Todo mi respeto, Miriam. Bueno, estoy en primer lugar decirles muchísimas gracias a Sam, a Melissa, sobre todo por haber tenido tanta paciencia, mucha paciencia para con nosotras como organización y sobre todo para mí como persona, que a veces nunca me encontraba. Quiero decirles a todas las personas que se han conectado para ver la película,
agradecerles también a las que se han quedado después de ver la película para poder escuchar y para poder dialogar. Quiero tomarme menos de 15 minutos. Creo que es importante abrir el debate, pero también quiero decirles que estoy en Vallecito. Y por eso es que había un poco de miedo por parte de Melissa, que si pudiera conectarme, y afortunadamente pues está funcionando milagrosamente este wifi que tenemos acá, que está con muchas dificultades para la señal, y es posible que se caiga de repente en lo que yo estoy hablando, pero también quiero decir que está por ahí en nuestra hermana Carla García, que está conectada en los panelistas, a la cual también espero que se pueda participar. Estaba viendo la película y pensando un poquito cuán jodido está este país. O sea, estaba pensando y analizando qué decir. ¿Qué decir en un momento en el cual hemos pasado tanto con la Berta, pasamos tanto como con la Berta, tanto tiempo de mi vida con la Berta? Saben mucha gente que no me gusta hablar de ella. O sea, la guardo día a día en mi pensamiento, en mi corazón. Y hay cosas que, por supuesto, pues, siempre estamos recordando de lo que es Berta para nosotros y nosotras. Yo quiero decirles que, y decirle al mundo, dado que se está transmitiendo este momento, decir que en Honduras, para las defensoras, los defensores de los derechos humanos, sentimos que Honduras es como algo que solo nos invita a irnos o aceptar la muerte. Y en ese sentido, vivir aquí en Honduras defendiendo la vida, defendiendo los recursos, defendiendo la naturaleza, el ambiente, defendiendo la humanidad, el ser humano, la humanidad, es como pensar que no tenemos otra alternativa y que o nos convertimos en simples espectadores o espectadoras, o realmente tomamos una decisión en nuestra vida de la responsabilidad. Yo creo que el tema de la defensoría hoy por hoy en Honduras de los derechos humanos requiere pensar la responsabilidad como ser humana. Responsables, tener responsabilidad para con las futuras generaciones, porque una se pregunta y nos preguntan, ¿y por qué están defendiendo el agua? ¿Por qué están defendiendo el bosque? ¿Por qué tienen que estar sacrificándose y enfrentando ataques día a día? Porque yo creo que las mujeres, sobre todo, las mujeres somos responsables. Y hoy por hoy las mujeres no solamente estamos pariendo hijos e hijas, estamos pariendo movimientos, conocimientos, sabiduría. Y porque las mujeres estamos asumiendo de que este planeta y que merecemos otra humanidad, porque estamos acabando con esta humanidad, con este planeta, quiero decir. Y en ese sentido, yo no puedo dejar de decir de que después del golpe de Estado, que Honduras se convirtió en el laboratorio político y que hoy es un narco gobierno, y que tenemos una situación en la cual pensamos y nos ponemos a analizar de que como que estamos viviendo en otro planeta, porque en Honduras pasan las cosas que no pueden pasar en ninguna parte del planeta, nos damos cuenta que es no solamente más difícil poder seguir luchando, sino que también a veces se vuelve imposible y nos agota. Y pensamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué nos falta hacer? Porque no podemos hablar y no debemos únicamente hablar de la otra o del otro, de lo que hace el Estado o lo que no hacen o lo que hacen las empresas, sino que hoy nos demanda
mayor conocimiento y sabiduría para enfrentar una destrucción de la humanidad, porque Honduras estamos enfrentando tragedia tras tragedia. No hay forma de construir en un país donde estamos en emergencia permanente. Hoy lo hablábamos y hace dos días lo hablábamos con varias compañeras. ¿Qué nos está tocando, digamos, de alguna manera pagar como hondureños y hondureñas, donde no podemos construir o no podemos pensar que vamos a construir algo a mediano plazo? Estamos atendiendo emergencias 24 horas. 24 horas. Nos están persiguiendo, criminalizando, judicializando. Hace 12 días estuvimos en una gran batalla en la ciudad de Trujillo para defender dos hermanas que habían sido detenidas, capturadas por la policía con intención de hacerlas desaparecer, acusadas de usurpación, pero no solamente acusadas de usurpación, sino que también hoy se ha construido un sistema de aplicación de justicia, una legislación, no solamente para criminalizar, sino que también están utilizando el instrumento y elementos para desaparecernos, desaparecer la lucha. Hoy por hoy los pueblos indígenas estamos enfrentando una nueva tipología, no solamente los indígenas, de delito cuando se nos está aplicando un artículo el cual fue reformado para supuestamente combatir las maras, que se refiere al desplazamiento forzoso. Es decir, que a los pueblos indígenas ahorita nos están acusando de desplazar de nuestros propios territorios a otras personas que son allegadas. Entonces, cada día se va perfeccionando este sistema para ahogarte. Se va perfeccionando no solamente porque te desaparece, como el caso que hemos enfrentado este año, dos años, nosotros tenemos como Ofrane 2 a 3 años de estar enfrentando la peor crisis de nuestra historia, no solamente por los múltiples asesinatos, sino por esa maquinaria tan perfecta que se ha venido gestando y se ha venido desarrollando desde un Estado corrupto, enmarcado en la impunidad, y sobre todo que sí es la verdadera mafia que controla este país. Y eso es lo que nosotras día a día venimos enfrentando. Creo que es importante hacer una valoración y hacer una discusión sobre cuáles son y qué cosas nosotros tenemos que ya poner en la mesa, en debate y en discusión, porque no podemos únicamente volvernos únicamente como contestatarios y estar respondiendo a una política, a una estrategia de un Estado y de una mafia y de un grupo y una clase política que no le interesa el pueblo. En ese sentido, creo que es importante seguir construyendo esos lazos y esas redes de solidaridad, pero también tenemos que seguir impulsando procesos de autonomía, construyendo procesos de autonomía, de verdadera autonomía, autogestión, de control y poder comunitario que nos haga enfrentar esa avalancha, esa maquinaria de muerte, porque nos están matando en todo sentido. Eso hay que tenerlo bien claro. Sea Honduras, la crisis humanitaria que ha venido enfrentando en la última década, que se culminó con lo que han sido las grandes caravanas, porque la gente se está yendo como única respuesta alternativa que encuentra a un plan de muerte. Y nosotras aquí estamos en una lucha sin igual. Por eso es que desde Vallecito estamos construyendo este modelo, este proceso de resistencia en un lugar en disputa permanente para contra el crimen organizado, contra gente que día a día quiere usar nuestro territorio para trasiego de estupefacientes. Y hoy por hoy estamos enfrentando a nivel de toda la costa atlántica de Honduras una presión muy grande contra las comunidades, contra nuestros territorios, contra nuestra vida. Y eso nos enfrentamos el día a día. Yo creo que es importante entender que no es tan fácil, digamos, manejar esto. Y es necesario que con estas películas, con estos documentales, poner en la mirada internacional, mundial, pero también hago un llamado que es importante también y necesario
trabajar desde los espacios donde nos encontremos. Ya no nos toca únicamente al sur trabajar y luchar. Estamos en una crisis civilizatoria que no solamente se refiere a la crisis económica, ambiental, social. Es una degradación. Es una degradación que nos venden día a día. Si no, analicemos lo que a la juventud que está por ahí, ¿cuál es su referente? ¿Qué es lo que le venden en los medios de comunicación? ¿Cómo es la que hoy por hoy, como decía Sam, estamos bendecidos porque hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos a través de este medio de internacional? Pero también, ¿cuántos millones de personas se conectan a cosas falsas? A cosas que le están vendiendo que no tienen nada que ver con su realidad. Entonces hay retos profundos, porque es una cuestión de que nos han atrapado. Nosotros podemos ver el ambiente como destruyen la naturaleza, los recursos, pero también están destruyendo las futuras generaciones, la posibilidad de pensar diferente, de analizar y cuestionar lo que pasa a su alrededor. Y estas cosas también tenemos que analizarlas. Nosotras que tenemos un poco de tiempo de estar en esta lucha, creemos que algunas batallas las estamos perdiendo muy aceleradamente. Y una de esas batallas es el pensamiento crítico para entender de las futuras generaciones, para entender que hay un secuestro mental profundo, grande. Y ese secuestro mental, tenemos que luchar contra ese secuestro mental, porque ese es mucho más grande que nosotros. Es mucho más profundo. O sea, este es un balbuceo con la película. Pero veamos todo lo que está pasando en las redes en este momento que tiene atrapado a nuestra juventud. Entonces me pongo a pensar yo, ¿cuál es el futuro de esa juventud? Yo me pongo a pensar desde mi hija, de mis hijos, de mis hijas, de mis las más cercanas y de los hijos, de los hijos, de los hijos. O sea, hay una realidad que tenemos que discutir y analizar. Quiero terminar diciendo que como organización Fraternidad Negra hacemos una apuesta por la reivindicación y la fortalecimiento de la identidad cultural, nuestra espiritualidad. Tenemos un lema profundo, Aura Bunia Murununi, tú para mí, yo para ti. Eso es una cosa profunda y tiene que ver con la colectividad, la comunalidad, y que tenemos que luchar por esas cositas pequeñas que nos hace vernos a los ojos todos los días, pero que eso nos hace ser humanas. Eso nos hace ser humanos. Y no estar 24 horas, 8 horas atrapadas por una máquina que nos deshumaniza. Y que ese es un reto mayor, grande. Y todos los que están escuchando saben a qué me refiero, porque esa es una lucha diaria con nuestra familia, nuestros hijos e hijas. ¿Cómo luchamos contra ese monstruo de las redes sociales que nos han secuestrado a nuestros jóvenes y a nuestra juventud? Y que es también algo con la cual tenemos que realmente trabajar y luchar al día a día. Y desde la OFRANE, desde nuestra organización, sabemos de que uno de los elementos fundamentales es trabajar el día a día por humanizar el planeta. Si no lo humanizamos, si no luchamos por esas cosas tan pequeñas que nos hacen ser seres humanos, pero que nos hacen reírnos, gozar, que nos hacen disfrutar del viento, de las cosas que nos da la vida, no vamos a poder tener futuro. No vamos a poder tener futuro. Y yo creo de que eso es lo que es en este momento lo que puedo decirles, compañeros, compañeras que están conectadas en el sobre la película. Discúlpenme, no les hablo de la película porque ustedes ya la vieron, pero yo quería poner en la mesa elementos que me parece que son algunas cosas que son fundamentales en este momento de una lucha que parece que no tuviera salida, pero que tenemos que encontrar los elementos que nos permitan luchar contra ese monstruo. Para dar un ejemplo, nosotros estamos luchando contra las industrias extractivistas, pero nosotros tenemos en nuestras casas el día a día peligros mayores, más que de repente esas industrias. Las empresas, por ejemplo, que nos venden agua colorada,
agua con azúcar y que están destruyendo el planeta con el plástico. Está siendo el planeta devorado por el plástico. En los próximos 50 años no vamos a comer pescado, porque ya no hay pescado en el mar. Entonces, pongamos sobre la mesa temas como, por ejemplo, el tema del gobierno. Vamos a seguir trabajando y luchando por unas democracias, pseudo-democracias o democracias representativas electorales, o vamos a construir realmente modelos de gobiernos con poder local, comunitario, de soberanía, autónomos, y que nos permita decir con mucha propiedad, pero también actuar con mucha propiedad, aquí no se va a hacer esto, porque tú no tienes que venir a decirme lo que tenemos que hacer. Somos nosotros y nosotras los que vamos a tener que decir eso. Muchísimas gracias y vamos a seguir platicando. Un abrazo a todos y todas. Thank you, Miriam. Gracias, Miriam. Thank you to Miriam for her. Muchas gracias, Miriam, por sus palabras, por compartir su lucha, la lucha de Ofené y la lucha que están llevando a cabo en Honduras. Y muchas gracias por sus palabras sobre la importancia de la autodeterminación y el respeto que todos necesitamos tener. Seguramente las personas tienen muchísimas preguntas y comentarios. Solo les recuerdo que los pueden poner en el chat. Mi nombre es Brigitte Ginter, con el Observatorio de la Escuela de las Américas, y somos honrados de apoyar este festival y discusión. Y siento muy agrada de poder presentar Berta Zúñiga Cáceres, quien es la coordinadora general de COPIN. COPIN, como ya saben, es una organización de base de las comunidades lencas en el oeste de Honduras, y COPIN ha sido importante de rescatar la cultura después del colonialismo y intentos de sacar las comunidades. Entonces, COPIN defiende los derechos de la comunidad lenca y también contra el racismo y patriarcado. Berta, que va a hablar ahorita, es la coordinadora general y también nació en esa lucha como la hija de Berta Cáceres. Creció con su mamá en las protestas en las comunidades lencas y aprendió muy temprano que hablar la verdad es peligroso, pero como su mamá, no será callada. Y es una inspiración para todas nosotras. Entonces, ahora vamos a abrir ese espacio para Berta, que también tiene 15 minutos, y después tendremos un espacio de preguntas. Entonces, Berta, adelante. I just want to make a quick announcement. Quiero decir una cosa rapidito, un anuncio. Solo para recordar a las personas, si necesitan interpretación, pueden hacer clic en el botón de interpretación que está abajo de la pantalla. Allá en la pantalla abajo, se puede apretar allá para seleccionar el canal que necesitas. So if you press the globe, you'll see. Si hacen clic en el globo, van a ver que dice off o español o en inglés. Entonces, si necesitan interpretación y quieren escuchar en inglés, por favor, escogen inglés. O si quieren escuchar en español, escogen español. Bueno, entonces, ¿se puede seleccionar o en inglés o en español? Si aprietas allá el globito allá abajo, y así tendrás la interpretación. Entonces, ya... vas a tener 15 minutos para tu presentación, Berta. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muy buenas tardes para todas ustedes, para todos. Pues un saludo muy especial a Melissa, Sam, a Miriam, a Brígida y bueno, a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Pues yo también estábamos pensando un poco aquí, pues, qué podíamos aportar. Y bueno, hemos entendido que el propósito también de este festival de cine ha sido plantear la construcción de los movimientos y las luchas, principalmente en defensa del agua, que como bien se ha dicho reiteradamente, pues el agua es la vida para los pueblos. Entonces, bueno, decir que pues... eso fue una de las luchas también que desarrolló la compañera Berta Cáceres, y eso porque fueron apuestas
hacia todos los pueblos, fue ese llamamiento también a todos los pueblos, es que también, pues también esta lucha por la justicia para ella ha logrado resonar también por casi todo el mundo. Entonces, bueno, yo pienso que este esfuerzo que se hace a nivel de este festival de cine y de también esta proyección de esta película, pues también contribuye a pues fortalecer esas articulaciones que debemos hacer los pueblos frente a estos grandes monstruos, estos grandes intereses económicos y políticos que por todo el mundo pues se van moviendo y por eso los pueblos hemos tenido que resistir y encontrar pues las maneras de hacerlo. Entonces, bueno, es decir que en esa construcción de los movimientos, lógicamente hay grandes desafíos. Nosotras mismas, y creo que lo platicábamos con Miriam hace una semana, ¿verdad? Nosotras mismas aquí en Honduras nos sentimos desafiadas a encontrar no solo esa capacidad de articulación, sino también algo que creo que ella misma ha aportado es el cómo, ¿verdad? No solo es hacer esa articulación en sí misma porque sabemos que es importante, sino encontrar esas maneras, esos valores que deben articular las luchas, esos mecanismos, esas también, esas apuestas políticas y por la vida. Entonces, bueno, eso yo creo que es algo que debemos seguir trabajando y que nos encuentra en este documental. También plantear que, pues, en ese sentido, este trabajo es muy importante, como todo el trabajo de la comunicación popular y alternativa, para romper la hegemonía de los grandes medios de comunicación y pues también hablar de las luchas que existen en cada pueblo y pues saber que en medio de las grandes dificultades, como por ejemplo las que tiene Honduras y que creo que pues el pueblo de Estados Unidos es muy consciente, ¿verdad? Por este tema de las caravanas migrantes, toda la desesperanza que se ha materializado, pues el hecho de que existan estas luchas territoriales que son pues pequeñas, pero en medio de estas circunstancias de lo que por ejemplo en los libros que nos han regalado nuestros compañeros de México plantea que son las guerras de baja intensidad, porque somos pueblos sometidos recurrentemente a la violencia, al terror del Estado, pues también son importantes y es lo que también debe salir hacia otros lugares y que debe salir para que pues también nos recuerde, ¿verdad?, estos grandes esfuerzos que debemos seguir haciendo. También, bueno, las radios comunitarias que se manifestaban en este documental, esos esfuerzos que han permitido pues que aquí en el Copín y en otras comunidades de Honduras pues tengamos esa posibilidad de parte de esto. Entonces, bueno, decir que en ese sentido nosotras sabemos que debemos seguir aprendiendo mucho de esa construcción de los movimientos y de las resistencias de los pueblos. También para nosotras la misma lucha por la justicia para mi mami, nuestra compañera Berta Cáceres, ha sido un acto pedagógico que ha permitido pues, que 5 años después de su crimen sigamos presionando y que se han movido esfuerzos tan importantes como la ley Berta Cáceres por los derechos humanos o la ley anticorrupción en Honduras, que están en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos respectivamente y que plantea, ¿verdad?, que pues no se puede estar diciendo que se exige justicia para los pueblos o que un cese a la violencia, si hay un apoyo, pues ese apoyo económico para la supuestamente la seguridad, pero que es la represión hacia nuestros pueblos en gobiernos que son altamente violadores a los derechos humanos, corruptos, vinculados al narcotráfico y que bueno han sido pues también gobiernos que han pues dado todas las facilidades al extractivismo para violentar la lucha de los pueblos. Bueno, entonces en ese sentido nosotros creemos que esta apuesta también de este documental contribuye a ampliar la esperanza, ¿verdad?, de amplificar las luchas que cotidianamente se libran en nuestro país. Bueno, también pues decir que nosotras agradecemos muy
altamente la realización de este documental, ya que no fue tampoco cualquier proceso, sino que fue un proceso que tuvo unas bases pues participativas, y por eso decía Miriam que sí fue complicado, ¿verdad?, el tema de las coordinaciones con nosotras, porque bueno, sí, nosotras lo vimos previamente, vimos nuestras observaciones, hicimos muchos comentarios, hicimos que se modificaran los tiempos y demás, pero que este proceso también fue muy importante, y por eso hoy nos sentimos tan satisfechas de tener esta película y que retrate, pues en cierto sentido, una parte importante de nuestras luchas. Y por eso yo planteaba, ¿verdad?, pues el tema de no solo hacer las cosas, sino también los procesos que permiten llegar a, que conducen esos caminos, ¿verdad? No queremos, creo, transitar no cualquier proceso, sino que queremos hacerlo desde también la mirada de los pueblos y las apuestas que nosotras tenemos. Entonces eso también pues quería resaltarlo. Bueno, decir que para nosotras, ¿verdad?, un aprendizaje es que las luchas en estos procesos deben pues tratar de ser lo más integrales posibles, y que pues no son solamente las luchas en defensa de la tierra, sino que también son las luchas contra todas esas opresiones en las que existen las violencias hacia las mujeres, en las que al mismo tiempo que estamos peleando, disputando la justicia, estamos tratando de mantener la lucha territorial, que es la lucha pues más importante que nosotras tenemos, y es el campo en que ni las instituciones corruptas ni las empresas extractivas, ¿verdad?, no ganan la batalla. Ese es el campo innato que tenemos los pueblos, pero bueno, que también por eso decimos ha sido clave en todo momento la solidaridad, porque enfrentar esas violencias y enfrentar esas constantes amenazas, ese miedo de perder la vida, como por ejemplo muy claramente se ha vivido en la comunidad de Río Blanco, pues un tanto lo que ha frenado o ha puesto también en la mira del mundo a Honduras, ¿verdad?, señalado como un estado violador de los derechos de los pueblos indígenas, ha sido esas denuncias, esas cartas, todas esas acciones y esos gestos que pues diferentes pueblos han hecho pues con estas luchas. Y bueno, siempre reiterar que nosotras hemos tenido claro, ¿verdad?, que no se trata solamente de recibir la solidaridad, y que a pesar de que lógicamente nosotras somos víctimas de un montón de hechos de violencia, siempre reiteramos que no nos gusta el término de víctimas porque nos da como un lugar un tanto marginal, sino que poder compartir también de la solidaridad, de poder también ser una fuente que en cierto sentido emane acompañamiento hacia otros pueblos, y también pues evidenciar que las luchas son bastante similares en un montón de lugares del mundo, a pesar de, bueno, el contexto particular que tiene nuestro país. Entonces, bueno, que eso, nosotras siempre tratamos de salvaguardar esos aportes del pensamiento estratégico de la compañera Berta Cáceres, de las luchas integrales, de las luchas de los pueblos, que sabemos que tenemos un largo camino, ¿verdad?, que no es fácil tener que estar pensando en cómo sobrevivir y al mismo tiempo pues ver también este gran camino que nos queda para avanzar y para fortalecer las resistencias a nivel de todos los pueblos. También, bueno, generar las mejores condiciones en un país pues que está creo que en la etapa pues de mayor desesperación que hasta el momento durante estos casi 12 años de golpismo pues hemos tenido. Pero bueno, decir que siempre nosotras tenemos esa certeza de que este es el camino correcto, de que cuando no podemos a lo nacional pues tratamos de materializar algunas cuestiones, bueno, algunos sueños, algunos proyectos a nivel más local, pero que no olvidamos de estas apuestas que tienen que ser grandes, internacionales, y en las que, bueno, solo Honduras también saldrá adelante de la mano de muchos pueblos del mundo. Entonces, bueno, yo simplemente eso era lo que quería decir, y creo que hay un espacio de preguntas donde
bueno, podremos interactuar con sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias a Berta y Miriam para estar aquí. Bueno, qué bueno para ver sus caras y les mando un grande abrazo desde la distancia en Vallecito y también en La Esperanza. Ahora vamos a estar entrando en este, bueno, ahora en la pregunta y respuesta, parte del Festival de Cine. Entonces, todos pueden seguir poniendo sus preguntas en el chat aquí y yo voy a preguntar como dos o tres preguntas a Berta y Miriam y pueden contestar lo que quieren y después Melissa va a preguntar tres preguntas también. Bueno, voy a empezar con una pregunta para Miriam que viene de Larisa Santos. Ella está diciendo o preguntando, Miriam, si podría hablar más sobre el proyecto de una universidad de conocimientos ancestrales. ¿Cómo estos conocimientos tradicionales han apoyado a las comunidades en estos tiempos de COVID-19? Entonces, si puedes agregar cómo está la situación para la comunidad garífuna. Gracias. Sí. Gracias, Larisa, por tu pregunta, que creo que es importante porque justo hemos estado hablando que la defensa de los territorios también es defensa de los conocimientos ancestrales. Y la OFRANE, el 17 de marzo del año pasado, a sabiendas no solamente del colapso del sistema de salud nacional y mundial, que no estábamos preparados para esta pandemia, a sabiendas de lo que significaba el sistema de salud de Honduras, no solamente saqueado, sino destruido, capturado y mercantilizado, decidimos impulsar los centros de atención del COVID. Desde nuestra ancestralidad, desde nuestros conocimientos tradicionales, ancestrales, y entonces establecimos 33 centros en diferentes comunidades de atención al COVID. Hoy por hoy funcionan 22, justo ahora están funcionando 22, pero ha sido una oportunidad única para ir, digamos, creando lo que son las casas de salud ancestral del pueblo garífuna a partir de una experiencia clara y concreta que estamos enfrentando con el COVID. Fuimos los primeros en elaborar mascarillas, la gente, las mujeres y sobre todo siempre las mujeres, los grupos de mujeres que se fueron formando para eso. Y el tema y digamos el objetivo principal era no evitar lo menos posible que la gente fuera a los hospitales, porque sabíamos desde ese momento, hace un año, imagínense, hoy estamos hoy día 20, que la gente al llegar al hospital, en ese momento, sabíamos que si llegaban al hospital se morían. Y esa certeza se ha comprobado con el resto del tiempo. La mayoría, hay mucha gente que se cura, gente que no es garífuna, afortunadamente tenemos un porcentaje muy bajo de gente digamos contagiada del COVID, pero sabíamos que era importantísimo el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y esa fue nuestra misión. Por eso es que hoy, por hoy, a nivel de todas las comunidades garífunas, y hoy todavía funciona la entrega de los té, de los famosos té, para fortalecer el sistema inmunológico. Pero hicimos de todo y hemos venido haciendo de todo. La gente comenzó a hacer hasta gel, mascarillas, entregar visitas, hacer visitas domiciliarias para hacer conciencia sobre eso. Y ese es el conocimiento ancestral. Es como nuestra viejita, nuestros abuelos y abuelas se curaban una gripe con un tecito, que no tenían que buscar una pastilla para eso. Pero ante un modelo y un sistema de salud que se convierte en un negocio, lo primerito que hacen es que te dicen, tienes que comprar tantas pastillas o tienes que ir a un médico. Entonces, cuando hace 100 años, 200 años, nuestra gente no sabía lo que era un doctor, lo que había ir a un hospital y una clínica, y había mucho menos muertos, menos gente que se moría. Entonces algo estaba pasando ahí. Y creo, y termino con esto, Larisa, por tu pregunta, creo que es una oportunidad, y gracias por tu pregunta, porque lo hemos venido discutiendo en muchos lugares. El COVID, la pandemia del COVID, que es una pandemia que van a haber más, nos obliga y nos llama y nos demanda a hacerla pensada y a
realmente discutir lo que es salud. Salud no solamente es que tú vayas a un hospital y que te vea un médico o una médica. Salud es también que a tu alrededor exista aire limpio, que no se destruyan las montañas, que haya alimentos saludables, que haya lo que ustedes saben, porque ustedes, muchos de ustedes que están ahorita en este chat, saben que la salud va de la mano con la buena alimentación, con los no tóxicos, que son muchas cosas. Y para eso, luchar por los territorios es luchar también por la salud. Pero también luchar por la salud es luchar por los territorios. O sea, están... Y entonces creo que tenemos una oportunidad única. Ahora estamos haciendo, y estamos ya, tenemos dos en construcción, centros, casas de salud ancestral del pueblo garífuna, en las cuales se va a poder trabajar y las cuales se va a poder... You're muted right now, Sam. Sí, parece que está cortando un poco para Miriam. Bueno, mientras esperamos a Miriam, Carla, no sé si hay algo que usted quiere agregar. Sí, buenas tardes. Yo soy el repuesto, esperando que pudiera suceder algo como esto en Vallecito y esperemos que Miriam regrese. Mi nombre es Carla García. Soy miembro coordinador de la OFRANE, vivo en Nueva York y desde acá pues también haciendo un trabajo para la comunidad garífuna. Y respecto a la pregunta, solo que creo que era lo último que pensaba decir nuestra hermana Miriam, es que el mismo COVID y la pandemia ha servido para enseñarle a otras mujeres cómo ayudar a su comunidad en el tema de la salud. Entonces se ha convertido en una universidad que todavía no tiene un edificio, no tiene paredes, pero ya tenemos nuestras doctoras ancestrales y están en este momento en un proceso de aprender muchas otras cosas que sirven para no solo mejorar el sistema inmunológico, sino también para mantener la salud física a través de la práctica espiritual y la práctica de conocimiento de plantas y de medicinas que están ahí cerca de nosotros. Nada más. Muchas gracias por agregar esto, Carla. Ahora vamos a pasar la palabra a Berta y tenemos otra pregunta para ella que pienso que también viene de Larisa. Y Larisa pregunta para Berta. En la peli mencionaste el rol del imperialismo de Estados Unidos en la represión a la resistencia. ¿Podrías comentar sobre la relación entre los militares de Honduras, los proyectos extractivos en los cuales invierten y las industrias bélicas? Entonces, si Berta está ahí. Aquí estoy. Bueno, es una pregunta pues bastante compleja, pero pues un poco simplificando, la verdad, nosotras hemos comentado, yo creo que un tanto pues esta película y otra, y la que anteriormente se realizó y que usted mencionaba, pues grafican un poco eso, ¿verdad? Bueno, aquí primero decir que el modelo extractivo ha tenido un impulso bastante importante a partir del golpe de Estado, y eso es algo que también siempre reiteramos. Bueno, ese golpe de Estado, ¿verdad?, tuvo pues el apoyo de la comunidad internacional, sobre todo la del norte global, quien es quien tiene el poder para validar o no cuando es cuando hay una dictadura, cuando no hay una dictadura, cuando se dejan a personas en el poder aunque lo haya tomado por la fuerza de las armas, si es que es conveniente a esos intereses. Entonces, decir que pues OFRANE y COPIN denunciaron posteriormente al golpe de Estado pues el otorgamiento de concesiones que dio el Congreso Nacional pues eran en violación al principio y al derecho de consulta de los pueblos indígenas en Honduras. Entonces,
Bueno, desde ahí, digamos, ya había una ilegalidad. Decir que, bueno, como se comentaba también en el mismo, gran parte de las comunidades se dieron cuenta de la existencia de estos proyectos cuando la maquinaria y o se estaban haciendo los estudios, cuando ya estaban ahí, no antes. Entonces, bueno, mucha gente no había dado su consentimiento, su permiso, o estaba de acuerdo del desarrollo de los mismos. Entonces, cuando, como por ejemplo en Río Blanco, se empezaron las protestas, pues la reacción que hubo es de llevar la policía, de llevar al ejército para pues intimidar a la gente, para reprimirla, para violentarle y quererle obligar a que se hiciera en esos proyectos. Pero no solo eso, sino que se participaron activamente de ejercicios de persecución, de hostigamiento y bueno, en los crímenes que sucedieron, por ejemplo, el de Tomás García, fue un militar quien le asesinó y eso siempre lo tenemos presente, y fue un proceso también muy duro para el COPIN, todavía viva mi mami, la sentencia de ese militar que fue, ella decía, no sé si sea así, que fue el primer militar sentenciado en Honduras por el asesinato de un indígena. Entonces, bueno, también en el mismo asesinato de mi mami, muchos de quienes participaron tenían formación militar. Uno de ellos era un militar, era con un rango muy importante, incluso de una de las fuerzas especiales que tiene la policía y el ejército en Honduras, y que pues habla eso, digamos, de cómo están participando estos actores en la represión, en la intimidación. Y bueno, que pues Estados Unidos da el apoyo más importante que tiene Honduras para lo que se llama en materia de seguridad, se dice, ¿verdad? Pero que eso es dinero para que, por ejemplo, hoy el ejército siga creciendo como una fuerza que no tiene una guerra contra ningún otro ejército más que contra el mismo pueblo, y que también toda la logística, que es una logística sumamente alta, el equipamiento, no solo las bombas lacrimógenas, sino también pues un montón de adquisiciones que hizo Honduras para poder reprimir a la población, como tanquetas, como unas tanquetas que hacen un sonido muy fuerte que molesta a los oídos, yo no sé cómo se llamarán. Bueno, un montón de tecnología militar para reprimir al pueblo, porque Honduras no tiene guerra contra nadie, Honduras no tiene un conflicto territorial o no sé qué contra nadie, es la guerra contra el pueblo de Honduras. Lo del narcotráfico ha sido una excusa, ¿verdad? El combate al narcotráfico, al crimen organizado, porque eso solo se utiliza contra la población que lucha defendiendo sus territorios o manifestándose por recuperar la democracia. Entonces, bueno, un poco es eso, y eso es no solo en el pueblo lenca, eso se mira en el Aguán, eso se mira en las comunidades, bueno, en todas las comunidades indígenas y campesinas que hacen resistencia de su territorio. La primera reacción del Estado es siempre la militarización, la intimidación y la violencia. Bueno, muchísimas gracias, Berta. Yo tengo una pregunta para Carla. Y bueno, quería invitar a que hablas un poco más de las compas garífunas que fueron secuestrados el año pasado. Cuéntanos un poco del contexto y cómo va todo en este momento. Gracias, Melissa, y disculpas que no les había saludado, Bertita, Sam, Brigitte, Ann. En efecto, la comunidad garífuna ha visto una arremetida en contra de la población en los últimos años. 2019 fue un año nefasto para el pueblo garífuna porque nos asesinaron más de 40 miembros de la comunidad, de los cuales 19
eran miembros que luchaban contra el territorio en diferentes partes. Creo que en el documental Miriam habla de algunas personas que mataron en menos de 72 horas. En ese momento vivimos días angustiosos. 2020 pues no se quedó atrás. Como ustedes bien saben, hay dos demandas ya sentenciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del pueblo garífuna, una a favor de la comunidad de Punta Piedra y una a favor de la comunidad del Triunfo de la Cruz. Y los jóvenes secuestrados son de la comunidad del Triunfo de la Cruz. La particularidad de esto, y para ponerlos un poco en contexto, es que un mes antes que secuestraran a los jóvenes en Triunfo de la Cruz, secuestraron y 3 días después apareció asesinado uno de los hermanos de la comunidad de Punta Piedra. Ya seguimos hablando de dos comunidades que han ganado una demanda. Este señor pues era uno de los principales testigos para que la corte fallara a favor de la comunidad de Punta Piedra y en contra del Estado. Posteriormente entonces secuestran y nosotros lo llamamos una desaparición forzada. 4 jóvenes en la comunidad del Triunfo de la Cruz. El presidente del patronato, Albert Snyder Centeno, estaba siendo perseguido porque él estaba impulsando o presionando para que hubiese un cumplimiento de la sentencia. Si bien sabemos, la sentencia fue emitida hace 5 años y hasta el día de hoy todavía no tenemos un comienzo para que el Estado cumpla con la misma. No ha habido ningún tipo de investigación sobre ninguno de los crímenes de los que les estoy hablando, ni del 2019, ni del 2020, ni los del 2021, porque ya tenemos también algunos. Y la comunidad garífuna, a través de la OFRANE, pues ha decidido crear un comité interdisciplinario de investigación criminal. Muchas organizaciones de derechos humanos, abogados internacionales, comunidad garífuna, obviamente, abogados nacionales y gente dentro del país, pues han dicho sí, vamos a ser parte de este comité, porque hasta el momento, independientemente de que el Comité de Desaparecidos de la ONU y la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, le ha pedido respuestas al Estado de Honduras sobre las investigaciones al respecto de estas desapariciones forzadas, no existe nada en concreto que diga que el gobierno realmente está investigando estas desapariciones. Entonces, hemos creado el ZUNGLA y estamos comenzando un proceso en el cual estamos tomando testimonios porque las familias jamás fueron involucradas en el proceso de investigación por las autoridades y nuestra intención es llegar a la verdad. El ZUNGLA inicialmente fue pensado para específicamente estas desapariciones forzadas de estos compañeros. Pero todas las comunidades garífunas en este momento están preguntando si ZUNGLA va a poder apoyarles para investigar asesinatos y desapariciones que han sucedido en años anteriores en nuestras mismas comunidades. Entonces, en este momento estamos sosteniendo un proceso de investigación para que la verdad se conozca no solo a nivel de la comunidad garífuna, sino a nivel de Honduras y a nivel del mundo. Y esperamos tener el apoyo de todos ustedes a lo largo de este proceso, Melissa. Muchísimas gracias, Carla. Pues estoy viendo el chat también. Esto fue una pregunta para mencionar de Brian Peck. Está preguntando por noticias de las compas. Muchas gracias. Pues Berta, te tengo una pregunta. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas y se puede pues contestar lo que te parece adecuada o responder a otra cosa. Bueno, la primera pregunta es de una compañera que se llama Lisa. Pues dice, si puedes compartir, Berta, un poquito más acerca de el proceso de la toma de decisión del COPIN y pues su proceso de movilización, de organizarse y pues contarnos un poco más de
de qué pasa en el centro de Utopía y que encantada de escuchar más de esto. La segunda pregunta es de, perdón, sí, la segunda pregunta es de la compa Changhua Hang y dice Berta, ¿nos puede hablar un poco más de cómo tú y el Copín y las otras mujeres están construyendo un red feminista global a través de la escuela de Berta Cáceres, pues la escuela feminista de organizarse de Berta Cáceres? Sí, con mucho gusto. Bueno, aquí mis perritos están revueltos, tienen tremenda bulla, espero que me logren escuchar. Bueno, sobre el proceso organizativo del COPIN, su toma de decisiones, bueno, decir que el COPIN es un conjunto de comunidades que a través de la figura, principalmente los consejos indígenas, se aglutina en este espacio. Entonces, normalmente, ¿verdad?, muchas comunidades se han acercado pues al COPIN pues expresar su preocupación sobre ciertos temas como la tierra, la educación, proyectos extractivos la necesidad también económica de los pueblos y a partir de eso juntan, digamos, las comunidades en lo que se llama la Asamblea General de COPIN, que es la asamblea donde se toman las decisiones más importantes. Entonces, bueno, decirles que como creo que casi todas las comunidades indígenas, ¿verdad?, pues el principal proceso de toma de decisiones tiene que ver con las asambleas locales, las asambleas más regionales y las asambleas que conjuntan a todas las comunidades en, que son, son el COPIN, básicamente, que es, pues, tienen que ver con el COPIN. Bueno, en ese sentido, siempre se ha exhortado la participación de toda la diversidad de las comunidades, muy especialmente de un papel muy importante los consejos de ancianos y ancianas, de la juventud y de las mujeres, ¿verdad? Ese ha sido también un proceso también de una lucha interna de la organización para romper, ¿verdad?, el silencio histórico en el que muchas mujeres se han visto sumidas producto de la colonización, del patriarcado, bueno, todas estas opresiones. Entonces, casi todo, ¿verdad?, ha sido por, así se decide por asamblea, digamos, los grandes programas y bueno, para eso existen también grupos operativos que pues un poco tenemos el deber de materializar esas decisiones, esos sueños, esos proyectos. Utopía es un centro, ¿verdad?, de encuentros y amistad que tuvo siempre la intención de materializar el proyecto de vida, de ser un espacio autónomo en muchos sentidos, de ser un espacio para las reuniones y las asambleas, como hay otros muchos espacios, pero que pudiese tener o que pudiese materializar muchos de los sueños del pueblo lenca, como por ejemplo, bueno, las radios comunitarias, la producción orgánica, las granjas integrales, la parte también espiritual. Entonces, bueno, es un poco utopía, es un espacio eso de los sueños para llegar a materializar los proyectos que tenemos como pueblo. Y bueno, finalmente, ¿verdad?, sobre el tema de la Escuela Internacional Feminista, decir que pues el COPIN ha tenido acercamiento a varias organizaciones y movimientos se están pensando mucho, ¿verdad?, el tema del aporte desde el feminismo a los proyectos emancipatorios. En ese sentido veníamos construyendo un currículum de organizaciones de base, ¿verdad?, que pues pensamos abordar y profundizar la formación sobre el feminismo y sus aportes a nuestras luchas. En ese sentido, el año pasado trabajamos en la elaboración de un programa formativo
que va a arrancar este año. Y bueno, donde también ha sido un proceso lento, pero sostenido por varias organizaciones, a quien pues agradecemos también sus esfuerzos. Y bueno, esa escuela, hace poco, ¿verdad? Nos pidió el permiso para que llevara el nombre de la compañera Berta Cáceres. Nosotros les hablamos que pues a nosotros era, bueno, como digo, nosotras como Copín y también como hijas e hijo, nos sentíamos muy honradas, ya que es una escuela que trata pues de respetar o que incorpora más bien mucho ese pensamiento de la compañera Berta Cáceres, de la lucha de base, de la lucha integral contra el sistema de opresión, de la resistencia territorial, de la lucha internacionalista. Entonces, bueno, ese proceso también es muy importante para nosotras, entre muchas cosas que estamos haciendo. Muchas gracias, Berta y Carla, para contestar. Ahora lo voy a pasar a Anne y Melissa para cerrar esta porción del día. Bueno, pronto vamos a tocar otro cortometraje que es increíble, hablando de la lucha de los Wet'suwet'en en Canadá. No deben perder eso, pero ahora lo voy a pasar a Anne y Melissa para cerrar. Gracias. Bueno, yo estaba pensando que antes de que pasamos al cierre del espacio con Anne, si hay algunas palabras que ustedes, Carla y Berta, quieran dejarnos con pues algo, algunas ideas, algunas palabras de cierre. Y bueno, hay bastante gente preguntando también, bueno, yo hago tal cosa y tal cosa, pero siento que no basta. Entonces, ¿cómo apoyo más a la lucha? Pero bueno, yo dejo el espacio abierto para que ustedes mismas aportan lo que les parecen pues más importantes para este momento. Bueno, muchas gracias. No me tocaba a mí cerrar, pero sí en nombre de la OFRANE. Yo quisiera pedirles a todos los que nos ven en este momento y los que nos puedan ver y escuchar luego que tengan acceso a esta transmisión, necesitamos hacer muchas cosas como humanidad. Nosotros hemos olvidado el valor del silencio. Hemos olvidado que necesitamos ser nosotros mismos para poder ayudar a otros. Yo podría pedirles inicialmente a todos, no importa dónde estén, que siembren un árbol. Y me dirán, vivo en una ciudad que está completamente llena de concreto y neva todo el tiempo en mi ciudad, no puedo sembrar un árbol. Yo les digo que sí pueden sembrar un árbol. Cierren sus ojos media hora antes de dormir e imagínense sembrando un árbol. Y cada día, por media hora, vean crecer ese árbol. Y en cada hoja de ese árbol, vayan visualizando su amor por la naturaleza, su amor por ustedes mismos y el amor por los demás. Cuando ese árbol tenga un tronco un poco más grueso, escriban en ese tronco sus intenciones para los pueblos indígenas, para los pueblos negros. Cada vez que los copines cuidan un árbol, están cuidando el oxígeno del mundo. Cada vez que la comunidad garífuna defiende una playa, está cuidando que todos podamos tener el acceso al pescado. Recordemos que el mar es vital para la vida del mundo entero. Yo quisiera que fuéramos un poco más allá de la parte material que se necesita en cada momento. No lo vamos a negar. Nosotros somos pueblos que económicamente no
tenemos las capacidades que otras comunidades puedan tener. Pero aquí estamos, hay una de las hermanas de Lenca que dijo unas palabras hermosas. Si me vienen a buscar acá, me van a encontrar. No tengo miedo. Y esa es la siguiente cosa que quiero pedirles. Que nos ayuden siempre a poder continuar esta lucha. A nosotros no nos ha ganado el miedo. Nosotros seguimos adelante. Lo que ocupamos es que el mundo nos acompañe. Uno de los grandes sueños de la hermana Berta, a quien admiro profundamente, era que hubiese integración. ¿Qué estamos buscando los pueblos indígenas y negros en Honduras? Que ya no exista lucha. Estamos luchando para que no exista más esta lucha. Y la única forma que podemos hacerlo es con esos pensamientos de integración que tienen la OFRANE y el COPIN, pero no solo una integración entre comunidades. Estamos hablando de una integración global. Estamos entrando en un mundo que está comenzando realmente a manejar nuestras vidas, no solo a través de la tecnología, a través de la palabra miedo, a través de la militarización, a través del uso de armas, a través de comida envenenada. No solo los niños del pueblo garífuna o del pueblo lenca van a padecer los niños del mundo entero. Y por eso estos sueños de integración, para los que no hay más tiempo, y me arrogo el derecho de repetir las palabras de nuestra hermana Berta, ya no hay tiempo, este es el momento de despertar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a la compañera Carla también por sus palabras. Yo simplemente decir que todo esfuerzo que se haga tiene un impacto en nuestras luchas y a veces eso no puede ser que no lo miremos tan inmediatamente, pero que todos esos esfuerzos para nosotros han sido importantes, como les decimos, sostener, por ejemplo, al día de 5 años, ¿verdad? Esta lucha de justicia también ha tenido que ver con que no se ha olvidado la memoria de la compañera Berta Cáceres en un país donde matan a un montón de personas. Hay noticias y escándalo durante un tiempito, pero después prácticamente todo va quedando en el olvido, que es lo más triste, ¿verdad? De vivir esas situaciones. Entonces, decir que yo creo que cada quien desde su lugar, desde su misma labor, puede aportar diferentes cosas, pero que tal vez siempre es importante recordar, pues un poco lo que decía Carla, ¿verdad? De que debemos hacerlo de la manera más colectiva posible, y ese es el llamamiento también de este festival, de la construcción de los movimientos para potenciar también esas luchas, para aclarar también nuestras apuestas, para innovarlas, para renovarlas, para ampliar la visión de nuestros compromisos. Entonces, yo pienso que eso es una cosa muy importante y algo, ¿verdad? Que pienso que en lo que no deben ganarnos la batalla. Y esto es como para darnos fuerza también, porque sabemos que no es fácil estas luchas, es que sabernos, ¿verdad?, en el camino certero y de marchar con alegría y con esperanza, porque son a veces luchas tan difíciles, tan complejas, que a veces también nos consumen nuestra propia vitalidad. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y eso, cada quien tiene algo que dar a este camino que es en defensa de la vida. Muchísimas gracias, Carla y Berta, por todo el esfuerzo y toda la lucha y todas tus palabras. Es muy difícil pasar tiempo en los territorios con el pueblo garífuna, con el pueblo lenca, con el pueblo wet'suwet'en, en muchas comunidades, en St. James, allá con Anne y Cherie también. Es muy difícil pasar tiempo en esas comunidades y no salir como una persona diferente.
es imposible. Y muchas gracias por esas luchas. Una meta que tenemos para este festival es articular las luchas. Sí, que se puede hacer más conexiones porque somos más fuertes juntas. Y hacer una reflexión en las conexiones entre pues, la lucha indígena negra para sus tierras, para proteger el medio ambiente, que tiene que ver con la militarización del pueblo hondureño, con el financiamiento de los Estados Unidos, las armas de los Estados Unidos, sí, haciendo una reflexión en cómo está conectada todas esas luchas, porque está huyendo los jóvenes, los niños. Acá en este país estaba escuchando una noticia el viernes pasado en Democracy Now, que hablaba de que hay 14,000 niños de América Latina que están enterrados en centros de detención, ¿sí? Bajo de nuestro gobierno. Entonces, tenemos que hacer una reflexión muy profunda en el papel que está jugando los Estados Unidos, el gobierno estadounidense en todo esto. Y a la vez, pues, creo apoyar a esas luchas que, pues, claramente tienen una visión política, sí es cierto, pero más que una visión política, están construyendo otra cosa, no están ahí hablando de solamente qué se puede hacer, sino pues están en medio de todos los desafíos que existen en este mundo, están construyendo otro Honduras, otro mundo, con la Universidad de los Cocos y todos los proyectos que están haciendo allá en Utopía, pues es un modelo para este mundo. Y muchísimas gracias desde el fondo de mi corazón para pues darnos esos ejemplos tan importantes en este mundo, porque a veces es fácil dejar que el mundo te lleva a la destrucción, te lleva a la muerte. Entonces tenemos que reflexionar muy bien cómo vamos a salir de ese camino cuando pues, todos los sistemas nos empujan por ahí. Entonces, pues profundamente agradecidas por sus intervenciones, su tiempo, su energía, su lucha, a pesar de pues todo que te cuesta seguir. Y yo siempre cuando veo el documental que ya he visto mil veces, siempre escucho cuando dice pues Marlene, que Berta siempre decía, compa, la vida es bonita, yo no quiero morir, ¿sí? Y pues hay que luchar. Muchísimas gracias. Y ya voy a pasar la palabra a Anne Whitehead. Y muy gracias. Un abrazo muy cálido, muy grande.